Más Creo que es Hola, estamos con Isabel Piper para hablar de memoria y derechos humanos en nuestro país. Isabel, sin duda que un hito histórico importante eh, para la emergencia del debate de estos temas, tanto en lo político como en lo académico, fue el inicio de la transición en 1990. Visto desde hoy, eh, ¿cómo ves ese panorama? ¿Qué balance podrías hacer de lo que fue el debate al inicio de los 90 sobre memoria y derechos humanos y por qué se dio? Bueno, hola Carla, un gusto estar aquí contigo. Eh, en principio yo creo que lo que hay que partir diciendo es que la pregunta o la preocupación por la memoria surge en general en distintos países latinoamericanos y en otros países no latinoamericanos también a propósito del tema de las transiciones <coughs> es decir la preocupación por la memoria no surge sola surge como parte de un dispositivo mayor que tiene que ver con la voluntad de ciertas sociedades de dejar atrás un tipo de conflicto que suele ser un conflicto violento ya sea una guerra un enfrentamiento armado <coughs> enfrentamiento armado o una una guerra un enfrentamiento armado o una dictadura militar como en el caso chileno no entonces en ese intento por transitar desde una situación de conflicto o, comillas, anormalidad, a una situación de no conflicto, de paz, de democracia o, comillas, de normalidad, ¿no? eh, se ponen ciertos temas en debate encima de la mesa. Y uno de los temas que se pone es el tema de la memoria. Si uno se fija durante los conflictos, durante las, el, el desarrollo de las guerras, de las dictaduras, no se habla mucho de memoria. Más bien se, se, el tema de los derechos humanos se maneja por medio de la denuncia, de la defensa, no de organizaciones que apelan a, a la transformación, al cambio, al, a la visibilización y al cese de la violencia de Estado, de las violaciones a los derechos humanos. ¿Mm? Pero cuando se intenta salir de ese espacio, se intenta dejar atrás eso, empieza a hablarse de memoria. Entonces creo ahí que yo que las transiciones... Como parte de sus mecanismos de instalación, de sus mecanismos simbólicos y culturales, ¿no? arman como una línea roja. Es como si fuese una línea imaginaria en la cual se proyecta un futuro que es distinto. ¿Y es distinto en qué? Es distinto en principalmente en lo que tiene que ver con la violencia y los derechos humanos. Y hay una transformación que requiere empezar a hablar de esa violencia y la violación a los derechos humanos en clave de pasado. Y la memoria es usada para empezar a hablar en clave de pasado. Entonces ya no se habla de las violaciones a los derechos humanos del presente y de su denuncia, sino que de las violaciones a los derechos humanos del pasado y su recuerdo. Entonces la memoria empieza a instalarse como un recurso que permite esa, ese proceso transicional. Y eso no ocurre solo en Chile, eso es parte de estos, eh, de estos dispositivos transicionales ¿no? que usan a la memoria entonces como una, como una estrategia, porque necesitan una narrativa sobre su pasado que permita justificar este presente ¿no? que hipoteca muchos cambios y muchas cosas eh, en pos de, de conservar esta democracia recientemente... Eh, recuperada en el caso chileno o la paz en el caso de, de otra sociedad entonces efectivamente el tema de la memoria aparece como un tema propio de todas las transiciones y de la transición chilena específicamente no creo que la, en la, el tema de la memoria aparece entonces para ir más a tu pregunta en ese momento como un cómo como abordar el legado de los derechos de la a los derechos humanos del pasado ¿no? en clave de, de trauma en términos de el efecto que tuvo en las personas y en clave de reparación porque aquello que está traumatizado tiene que repararse y en clave de reconciliación como si las violaciones de los derechos humanos fueron un hecho del pasado y lo que se mantiene en el presente o en ese presente que es los 90, eh, son sus legados ¿Cómo, cuál es el balance que tú al día de hoy harías sobre eh, la comisión de verdad y reconciliación más conocido como el informe Rettig yo creo que no es muy distinto a lo que se decía en ese entonces desde una izquierda más crítica. Eh, la, los informes de verdad son parte de, las, eh, de los dispositivos transicionales. ¿Mm? Porque como decía antes, lo que es, necesita la transición, que es un acto fundacional, ¿no? una trans, la transición busca fundar un nuevo país, un nuevo orden social, eh, necesita una retórica y necesita un relato sobre su pasado. Pero necesita un relato unificado sobre su pasado, un, un relato que ocupe el lugar del relato hegemónico. ¿Mm? Entonces, eso ocupan, eso, es, eso lo hacen todos los, todas las transiciones, ¿no? algunas de manera más exitosa, otras menos, pero los informes de verdad o las comisiones de verdad son parte de todos lo, los procesos transicionales. Y eh, generalmente hablan mucho de cuáles son las condiciones políticas y las correlaciones de fuerza y de poder de las transiciones. Y eso se nota mucho en el informe Retis, que es el primer informe, ¿no? que es un informe muy tímido, muy, eh, muy, eh, o sea, muy limitado. ¿no? Ese informe pone, por ejemplo, como víctimas solamente a las personas que resultaron muertas. ¿no? Deja fuera a todas las personas que vivieron situaciones de violencia y quedaron vivas. Deja fuera el exilio, deja fuera la exoneración, deja fuera la tortura, deja fuera la prisión política. Eh, a menos que haya resultado en caso de muerte. La tortura se tomaba en cuenta cuando resultaba en caso de muerte. Eh, y entonces queda, eh, deja fuera a, a, una, a, a, mucha, a muchísima gente, a miles de personas, a la mayor parte de las personas que sufrieron la represión. Y por otro lado también deja fuera a todos aquellos que eh, estuvieron involucrados en lo que yo decía antes, en lo que se llamó en ese momento hechos de sangre. Entonces dejaba fuera a todos aquellos que hubieran eh, muerto eh, en, en una situación de combate o en una situación de enfrentamiento armado defendiendo algún ideal político. Eh, es una, pero es, una, es un relato que entonces tiene dos funciones, como funcionan las comisiones de verdad que por una parte construye un relato que se transforma en un relato hegemónico, y por otra parte, eh, califica a las víctimas, o sea califica a quienes son considerados víctimas y por lo tanto quiénes son o quienes pueden ser sujetos de las políticas públicas de reparación del estado. Tú mencionabas que se dejaba fuera a, a, a un grupo importante de víctimas, a la mayoría de quienes habían sufrido violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, después, en 2004, se hace un nuevo informe que incluye precisamente la prisión política y tortura. Eh, ¿Qué había cambiado en el país? para llegar a ese nuevo informe. Pero evidentemente creo ahí que el hecho de que, en, de que se haya generado la Comisión Valech, la Comisión contra la Prisión Política y la Tortura, es producto de una presión de la sociedad, de los movimientos sociales y de las organizaciones de derechos humanos muy fuerte. Porque yo creo que desde, eh, desde el Estado, desde la clase política gobernante, se intentó desde el principio dar un cierre. Y se intentaron hacer múltiples cierres, ¿no? cierres de este pasado que jode, pues, que molesta. Eh, sin embargo, eh, es un pasado que es, que, que es presente, entonces que, que insiste, insiste en su presencia, insiste en ser, insiste en mostrarse. Entonces creo que de ahí en adelante siguen habiendo múltiples eh, iniciativas políticas, sectoriales, de hacer cosas para ir resolviendo por fin este problema. Entonces la creación de los PRICE, de los programas de reparación y atención integral en salud, el debate al interior de estos programas, ¿no? si eran programas que tenían solamente que atender a, a personas calificadas por el informe RETIC o podían atender a otra gente, después el informe de los exonerados y las exoneradas políticas, entonces si tenían derecho a la tarjeta PRICE o no, después el, lo, el retorno del exilio, empiezan a incorporarse estos otros sujetos estos otros sujetos políticos que también querían formar parte de esta categoría que sentían que creían que tenían el derecho a formar parte de esta categoría política de, de víctima que también era podía ser sujeto de, de reparación pero también que, ten, que ocupaba un lugar importante de legitimidad importante para hablar del pasado y para levantar una voz contra las violencias del presente hay que decir que uno, como decía yo, uno de los grandes silencios de la transición y de los 90 tiene que ver con, con qué hacer con, con quienes no se pliegan al pacto transicional. ¿Mm? Porque aparece de pronto en el, en, sobre todo al plebiscito, ¿no? Que la mayor parte de las fuerzas políticas, por no decir todas, incluyendo el Partido Comunista, se pliegan al, al pacto, se pliegan al plebiscito, van en esta vía, optan por esta vía. Eh, pacífica o en las urnas, de derrota de la dictadura en las urnas, ¿no? siguiendo el itinerario marcado por, por Augusto Pinochet y, y, y marcado y delimitado y definido ¿no? por su constitución. Entonces cuando se pliegan a, este, a esta vía, eh, hay sectores políticos más radicales que se oponen a esta, a, al pacto transicional y que lo denuncian como, una, como un pacto que busca... Eh, darle continuidad a la dictadura y al modelo neoliberal y que sostienen que su lucha no ha sido una lucha solo contra la dictadura, sino que su lucha es contra el sistema capitalista y entonces el, la transición no, te, no promete terminar ni con el modelo político social ni con el ni con la sociedad capitalista y que por lo tanto ellos legitiman la continuidad de sus luchas ¿no? y ven en el cambio de gobierno de Pinochet a Elwin ven un cambio de rostro un cambio de mecanismo un cambio de cara pero no un cambio de sistema político eh, y deciden por lo tanto continuar con la vía armada. O sea, hay una hay esta continuidad de la lucha armada por este este sector que deciden, dicen, no podemos empezar a hablar de memoria ahora cuando es un problema que sigue siendo el presente. Y yo creo que para la gente que trabajamos memoria y derechos humanos es muy importante esa interpelación, porque es la interpelación, a, nos estamos creyendo el cuento de que este es un problema del pasado y este no es un problema del pasado. Sin embargo, hoy día no Lo, hay como un cierto consenso en las izquierdas eh, no concertacionistas. Eh, en compartir los diagnósticos, que eran los diagnósticos levantados por esos grupos en esa época, ¿no? y, que, y que eso no hiciera como establecer como una genealogía del origen de esos discursos, los eslogans, los, los, los discursos o algunos debates propios del Lautaro en esa época, ¿no? son debates que están en la calle en el levantamiento social de lo, del 2019. Y estos sujetos, estos sujetos radicalizados, ¿no? estos sujetos que se oponen al pacto transicional, quedan fuera de la memoria. No tienen ningún lugar en los museos, no están en los informes, no, no, tienen, no están en los lugares de memoria, tienen sus propios lugares. Entonces, el periodo establecido por los informes, por los dos informes, 70, 11 de septiembre de 73 y eh, marzo del 90, eh, que es el periodo que marca el Museo de la Memoria, ¿no? es el periodo del cual se puede hablar. ¿Mm? No se habla del UP y no se habla de la transición, salvo para todo esto pensando desde los 90 bajo el discurso, el desarrollo del discurso del orden público y el discurso de la seguridad ciudadana, no empiezan a, a legitimarse como sujetos eh, validados para ejercer la represión. ¿Mm? Eh, la prisión política sigue existiendo durante sí. los 90 y sigue existiendo hoy día, pero estamos hablando de los 90, la, sigue existiendo la... siguen existiendo los presos políticos, sigue existiendo el destierro, sigue existiendo el exilio, sigue existiendo la tortura, ¿no? Sin embargo, no se habla de eso. ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los sujetos de, de esa prisión? Bueno, son estos, estos innombrables, ¿no?, que decidieron oponerse al pacto transicional y que por lo tanto quedaron fuera del todo, quedaron fuera de la vida política entonces, en la medida en que además hay un giro de legitimación de la violencia política del Estado, hay un giro de deslegitimación de la violencia política insurgente que tiene un cierto respaldo popular durante la dictadura y que deja de tenerlo durante la transición. Y que pasan a ser como, bueno, no sé, estos sujetos un poco loquitos, un poco trasnochados, ¿no? Eh, que que siguen hablando como si tuviéramos en dictadura cuando los tiempos cambiaron ¿no? cuando la alegría ya llegó y ellos siguen eh, insistiendo en que no llegó entonces eh, a ellos sí hay que se les quita todo el apoyo y se deslegitima esa lucha de hecho se deja de hablar de lucha armada ¿no? y, y hasta hoy día no hay mu no hay mucho cómo nombrarla ¿no? o sea hay como una hay como un vacío enunciativo también ahí, ¿no? ¿Cómo se llama esa lucha? ¿Cómo se llama esa, esa lucha que continúa más o menos hasta el 93, más o menos, yo no diría, cada vez con acciones de más baja intensidad, y que después, bueno, porque estas tres organizaciones político-militares que mencioné, está la gente ya toda presa, en, en el exilio o, o muerta, y, eh, y empiezan otras rearticulaciones y empieza otra forma. De, de acción radical o de uso de la violencia política insurgente, que es, que yo creo que es importante entenderla porque es lo que vemos hoy. Pero volvamos al tema de los conceptos. Hay un tema que, eh, que tú lo has tocado y que parece ser también tensionante, que es el concepto de víctima. Eh, que hay gente que puede... Eh, que darle bien el, el, el concepto que le, le, le queda cómodo, incluso hay una hay un, una cierta legitimidad con respecto a eso, hay quienes no, hay quienes rechazan el término es un debate que vimos a propósito por ejemplo del informe Vález entre quienes se consideraban o no víctimas pero también entre quienes ocupan el término víctima, también yo diría que hay distintas como vertientes, porque mucho eh, las propias agrupaciones de derechos humanos lo utilizan a sabiendas de que, eh, eh, o sin negar las militancias políticas de, de quienes eh, han sufrido, digamos, la, eh, la violencia. Yo sé que tú has trabajado y has eh, pensado este tema sobre qué es ser víctima o, o cómo se debe renombrar a las víctimas, o qué, 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 cuál es el concepto más adecuado o, o cuáles son las tensiones que provoca. Eh, háblame de ello, por favor. Mira, a mí lo que me importa, o lo que me ha importado, no solamente en este tema, sino que en todo, no es meramente cambiar el concepto o renombrarlo, sino que es entender eh, cómo las categorías, entender que las categorías con las cuales nombramos la realidad, primero son constructos, son construidas, ¿no? No, no, son un reflejo de la realidad y por otro lado tienen efectos en construir la realidad. Y en este caso construyen un, suje, un nuevo sujeto, ¿sí? que es el sujeto víctima. Entonces yo, mi, yo no digo que haya que renombrarla, yo digo que hay que entender cual, el, el carácter performativo del, del concepto, el carácter performativo de la categoría, cómo se habita esa categoría. ¿m? Y que como todas las categorías eh, son, tienen una operación de inclusión y una operación de exclusión. Yo creo que pasaba en esa época, yo creo que en esa época también el tema de nombrarse como víctima también es una forma que asumen en un inicio en, en, durante la dictadura las agrupaciones eh, como, una, como una manera de responder ante la acusación de, de eh, que se les acusaba de la de, claro, de, de, ser, de de ser terroristas subversivos asesinos de todo lo que estaban haciendo de decir bueno no en realidad están siendo víctimas porque ellos en realidad la, lo que la, la, la operación argumentativa era eh, ellos y ellas no se merecían esto que les pasó. Y por eso son víctimas, no porque no se los buscaron. Porque se decía, bueno, en algo habrán estado, se decía en esa época, habrán, algo habrán hecho. ¿Mm? Eh, como en Colombia dicen, el que nada debe, nada teme. Aquí decían el que nada hace, nada teme. ¿Mm? Entonces, la reivindicación de la, de la categoría de víctima viene mucho de ahí. Sin embargo, empieza a, como todas las categorías de sujetos, empieza a reificarse, ¿no? Y empieza a asumir como un carácter de, ra de real, ¿no? Que tiene el mismo efecto de perverso que tienen todas las categorías de sujetos y sobre todo que tienen las luchas, eh, las luchas identitarias, ¿no? De terminar siendo la lucha de un cierto tipo de personas. O sea, ¿quién trabaja en derechos humanos y no tiene... Y no ha sido víctima o no ha sido un familiar de víctima. Entonces la primera pregunta que le hacen a uno cuando está metido en el tema durante años, como soy yo, bueno, ¿y a ti qué te pasó? ¿Y, a, y tu familia? Y yo no, yo vengo de una familia de derecha. <laughs> o sea, a mi familia no le pasó nada. Eh, entonces como... Es como que eso la convierta uno en, un, en una sujeta de desconfianza, de la, de la que hay que desconfiar, porque no formas parte del núcleo, de este núcleo esencialista, que es lo mismo que pasa con todas las luchas identitarias, no Exacto. solo con esta. ¿no? Yo ahí he eh, aprendido mucho de los y de las claves postfeministas para poder entender este, este proceso. Y eso tiene fortalezas y muchas debilidades. En el campo político tiene la fortaleza de visibilizar un sujeto y visibilizar un problema, pero homogeneiza las categorías de sujetos como si todas las víctimas fueran iguales. Establece también jerarquías entre víctimas, que aquí se trabajó mucho. Creo que un, un problema que tenemos en Chile es que. Una parte importante, no todas, evidentemente no todas, pero una parte importante de las organizaciones de derechos humanos son organizaciones de víctimas y se quedaron en el rol de organizaciones de víctimas y se quedaron en la reivindicación de sus familiares eh, o, o de las violaciones durante la dictadura. Y, y yo creo que todas tienen como horizonte, se ponen como horizonte político el vincular el pasado con el presente. Yo creo que no hay ninguna que no lo diga pero no, no es una vinculación eh, necesariamente lograda en relación a ser capaces de abordar las violaciones a los derechos humanos del presente. Y yo creo que aquí no, hay, no, se, ha no, no se ha creado una eh, organización civil o una, una organ un movimiento de derechos humanos fuerte que sea capaz de responder ante las violaciones de, de derechos humanos y ante la violencia del Estado. Y eso quedó en evidencia. En, eh, durante la revuelta. Recordar es un derecho y que por lo tanto el Estado eh, debe garantizar las condiciones para el ejercicio de ese derecho, pero no el deber de la memoria. Y lo otro que me parece interesante de esta manera de formularlo es que eh, lo que se defiende es el derecho a recordar, pero no se dice qué es lo que se debe recordar. No dicen la, el, la, se debe recordar así o asá, lo cual da eh, lugar o espacio, evidentemente hay que ver cómo se traduce en una ley, y en una y en programas específicos, pero se traduce en algo que yo creo que eh, ha faltado ¿no? En, en el debate nacional, que es el reconocimiento de la pluralidad de las memorias, que las memorias son plurales, son múltiples, son cambiantes y que hay que reconocer ese carácter cambiante. Eh, en ese sentido, no, eh, des, no cerrarlo, ¿no? hay que recordar las memorias de las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre el 73 y el 90, ¿no? sino hay que abrirlo como un proceso eh, que forma parte de, de nuestra sociedad y lo va a seguir formando hasta que terminemos con la violencia política del Estado.